Bien, a esta hora presentamos Historias de Éxito en Onda Digital Televisión. Y por supuesto, ya tenemos a través de la videollamada a nuestros invitados. El día de hoy nos vamos a conversar un poco de salud, que es importante, sobre todo en estas épocas. Y vamos a darle el pase rápidamente a ellos. Ellos están con nosotros ya a través de la videollamada y vamos a saludarla. Ellos se encuentran, están en línea, sí, me dicen, están en línea ya. Vamos a esperar todavía que terminen de colocarse en línea bien, por favor, para poder tenerlos a todos completos. A ver, vamos a ver, está Sandra con nosotros. Vamos a empezar con Sandra. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Onda Digital Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? Muy contenta de estar en... ¿Cómo están? Ya estamos completos ahora, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo tienen en el mercado ya con este emprendimiento, esta empresa que ustedes manejan, que es el tema de consultorio odontológico? Cuéntame un poquito. A ver, vamos a ver con Sandra primero, luego de ahí avanzamos poco a poco. A ver, cuéntame, Sandra. Odontóloga, somos mi compañero, le hice mi colega y yo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Y bueno, como creo que es natural en todos los odontólogos, querer tener nuestro propio consultorio, pues, ¿no? Y bueno, ya hace el 4 de abril del año pasado fue que nació, digamos, este negocio, este consultorio. Tiene ya cerca de año y medio. Y bueno, ha pasado su aniversario durante la pandemia, pero claro, ahí estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, trabajar, pues, ¿no? Haciendo lo que nos gusta, de manera que las personas, nuestros pacientes, se sientan contentos con qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y también estamos ahora con Leicester, así es su nombre, Leicester, un nombre bastante raro, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, todo tranquilo. Bueno, para preguntarte primero tu nombre, ¿de dónde viene ese nombre? Primera vez que lo escucho. Es un nombre, tiene un origen inglés, pero bueno, pronunciado al español, Leicester suena bastante bien. Ajá. Ley para los amigos suena incluso mucho mejor todavía. Ajá, muy bien, qué bien, qué bien, muy bien. ¿Y tú qué función cumples en la empresa? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo estoy a cargo dentro también de lo que es odontología integral y me he desarrollado y estoy también abarcando los tratamientos de ortodoncia y ortopedia de la clínica. En esta pandemia, Leicester, ¿cómo les ha afectado? Porque, lógico, el tema de salud fuera del COVID, que ha sido fuerte, los otros temas de salud bajaron un poco, ¿no? Bueno, ciertamente todo esto vino de improviso, pese a que ya se tenía cierto conocimiento, creo que nadie pudo calcular la magnitud de lo que ha sucedido, ¿no? Incluso lo que viene sucediendo hasta el día de hoy. Las primeras medidas que tomamos, siguiendo el acatamiento de MINSA y las directivas que se dieron a través del Colegio Odontológico y demás autoridades de salud, fue el cierre temporal, ¿no? Hasta no poder completar las medidas que fueran requeridas o que pudieran ser implementadas para poder desarrollar todo esto. Lo hemos visto de esa manera, lo tomamos de esa manera, buscando cuidar la salud de nuestros pacientes. Hemos pasado esta etapa, estamos ahorita entrando en una nueva etapa, nos estamos reinventando también y estamos canalizando bastante lo que es la teleodontología y la consulta digital, ¿ya? Esta crisis, esta pandemia ha abierto también un nuevo canal que no ha sido muy utilizado, no lo hemos tenido muy en cuenta en la odontología, pero creo claro, que a partir de ahora se surge como una herramienta bastante importante, ¿no? Bastante útil. Sí, pues, ahora hemos tenido la tecnología siempre ahí a la mano, ¿no? Pero no la hemos usado. Esto un poco de la pandemia nos ha ayudado. No la hemos sabido usar. Claro, esta pandemia como que te ha empujado a utilizar nuevamente ya todo lo que teníamos a la mano porque no nos quedaba tampoco otra, ¿no? No podíamos de repente ya acercarnos a las personas. Ahora, ¿cómo marcha el tema del tema de tecnología con ustedes en cuanto a la comunicación con los pacientes? Porque es un poco complicado, ¿no? Que puedas atender de repente a través de la videollamada, porque no es lo mismo en el tema presencial, ¿no? No, así es, ciertamente. Lo que nos permite bastante ahora la teleconsulta es poder canalizar y poder ser mucho más específicos en cuanto a la atención que brindamos. De manera que te pongo un ejemplo, ¿no? Hay consultas que se pueden puntualizar o se pueden centralizar, no resolver. De todas maneras, interviene un acto clínico, es un acto médico en el cual tenemos que evaluar al paciente, hacer un examen clínico, pero nos permite, por ejemplo, en un primer nivel hacer un triaje, ¿no? Poder tener un triaje del paciente, poder saber, por ejemplo, si presentó síntomas o estuvo infectado, de manera de que podamos hacer un seguimiento y a su vez dar periodos de ventana. ¿Me explico?
Por ejemplo, a la atención poder darle un tiempo previo y un tiempo posterior para poder incluso utilizar mejor las medidas de bioseguridad que ya contamos, de hecho sea de paso en el consultorio, totalmente eso acoplado, ¿no? Pero nos permite, por ejemplo, hacer eso, uno, y dos, poder, como te digo, canalizar la consulta lo más específico posible, de manera que, por ejemplo, si fuera un dolor dental, ya el paciente acude al consultorio con un diagnóstico presuntivo, realizar un análisis específico, un análisis complementario, y ya poder obtener un diagnóstico final y un planteamiento del tratamiento que requiera. Qué bueno. Ahora, Sandra, dentro de las pacientes que ustedes han recibido, porque ahora yo creo que los están recibiendo ya de forma presencial, ¿o sigues trabajándolo de forma tecnológico? Dentro de estos pacientes que pudieran estar recibiendo ya, ¿cuáles son los protocolos que ustedes están teniendo para poder recibirlos actualmente? Ok, bueno, primero, básicamente el contacto es vía telefónica o vía redes, ¿no? Y más o menos ahí como que vamos entablando un poco, conociendo respecto al motivo, básicamente, ¿no? Y bueno, respecto a nuestros protocolos, bueno, hablar de protocolos es hablar de una lista larga de pasos, procedimientos, Claro. acciones que hay que tener en cuenta. Nuestra propia formación siempre ha sido de tener muy presente la bioseguridad, porque bueno, ahora porque el COVID, digamos que está de moda, pero nosotros los cirujanos dentistas estamos muy expuestos a muchas otras enfermedades que también siguen existiendo, ¿no? Tuberculosis, VIH, hepatitis y cualquier otra infección de transmisión oral, similar al COVID, ¿no? O una gripe, pues. Entonces, respecto a las medidas que hemos tomado ahora, bueno, en la recepción también el control de aforo, la toma de temperatura, la desinfección de manos, de calzado, bueno, se hace un llenado de una ficha de consentimiento y una ficha con unas preguntas que, bueno, tanto el Colegio Odontológico y el Ministerio de Salud nos ha impuesto, ¿no? Para que podamos realizar y en función a eso ir descartando, porque, por ejemplo, también ha habido casos, ¿no? De pacientitos que lleguen. Se les toma la temperatura ya con 37, lamentablemente se les tiene que hacer regresar y derivar, pues no canalizar, no necesariamente va a ser por una fiebre, por un COVID, pero ya implica no atender, ¿no? Ya porque es un signo que pone en alerta. Ahora, respecto al consultorio en sí, bueno, personalmente yo suelo ser un poco bastante minuciosa con el tema de mi orden, mis limpiezas, tanto en mi consultorio, en mi casa, ¿no? Y ahora como que más, ¿no? De tratar de, bueno, también educar a mi asistenta, y a la recepcionista también para este tema de la contaminación cruzada, que es lo que llamamos, ¿no? Y bueno, dentro de lo posible, como digo, disminuir al máximo la cantidad o sea, el porcentaje del riesgo de las atenciones odontológicas. Es importante porque las personas deben saber de que ustedes están trabajando actualmente en primera línea, son los que pueden infectarse con el virus, porque si bien es cierto, podemos tener todos los protocolos, pero no nos garantiza al 100%, digamos, que podemos estar sanos todavía incluso ahí, ¿no? Entonces, por ahí hay un problemita que Claro, pueda pasar y que de ellos todas quieren, formas, es o sea, importante. uno puede de repente hacer lo máximo, o sea, uno brinda, ¿no? De todas maneras brindamos los Lógico. protocolos que tanto, bueno, nosotros hemos revisado protocolos no solamente impuestos por el Colegio Odontológico y el Ministerio, sino también a través de otros protocolos internacionales de otros países, de Argentina, Europa o de la Asociación Dental Americana, o sea, y en función de eso hemos hecho un resumen, no, o sea, no un resumen, ¿no? Una recopilación de todo lo que es indicado para poder atender, ¿no? O sea, definitivamente atendemos con el equipo de protección personal, tanto nosotros, las barreras, bueno, ¿no? La doble mascarilla, los guantes, el Claro. mameluco, el mandil, el gorro, bueno, a los pacientes también, antes de toda atención, así sea una evaluación, una consulta, se les da un enjuagatorio medicado para disminuir la carga viral, entonces sí, porque a veces el paciente mismo puede desconocer, ¿no? Y ya disminuimos riesgos así, porque como también los procedimientos implican ingresar, o sea, una persona que invierta, tenemos que disminuir esos riesgos, trabajamos con, por ejemplo, las curaciones, tenemos que trabajarla con elementos que disminuyan la dispersión del aerosol, o sea, con diques de coma, aislamiento, lo que se llama, y finalmente,
Esterilizamos el ambiente, el consultorio, con luz ultravioleta, con radiación ultravioleta y ozono para completar. O sea, todo es una serie, como te digo, de complementos, ¿no? No es una Ajá. sola cosa, es mencionar por claro, todos los no, yo me imagino, sí, yo me imagino uno, que, dos, son, tres, que son varios, sí. varios y lógico, pero sí. por lo menos ya sabemos varias que cuenta con todos, ¿no? Sí, dentro sí. de lo posible, como te digo, uh-huh. tratamos de hacer pues no lo que claro. está establecido por los protocolos, no solamente del Colegio Odontológico, uh-huh. del Ministerio, sino también tratamos de extendernos a lo que en el mundo están haciendo, ¿no? Y en función a eso tratar de dar lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Porque no solamente preocuparnos por nosotros como profesionales, sino también por los pacientes. Leicester, dentro de los productos o en todo caso los servicios que ustedes dan, ¿cuáles son los más destacados? Digamos, hacen el tema del blanqueamiento, prótesis dentales. Cuéntanos un poquito los servicios que ustedes tienen. Bueno, en Dentality se brindan servicios de odontología integral y de las especialidades que también devienen de la odontología. Mm. Como tú mencionas, ciertamente los tratamientos por ahí más requeridos y los brindamos, mm-hmm. como son curaciones, mm-hmm. Restauraciones estéticas, carillas, que últimamente están bastante de moda, también mm-hmm. los brindamos. En lo que es línea de cuidado e higiene, brindamos lo que son tratamientos de limpieza dental, uh-huh. de tartrajes, curetajes y raspados dializados. En cuestiones meramente estéticas, brindamos el servicio de blanqueamiento, brindamos como complementos también a los servicios de los brackets, brindamos, contamos con líneas de brackets metálicos, con líneas de brackets autoligantes, con líneas de brackets cosméticos. En general, como te digo, la mayoría de servicios de la odontología se pueden encontrar aquí en la clínica. Contamos con doctores que son especialistas en odontopediatría, uh-huh. doctores especialistas en estética, que complementan también la labor que realizamos de día a día, ¿no? De manera de que, de cualquier duda, tienen los servicios y los canales de atención para que nos puedan hacer llegar sus consultas, que sin ningún temor se les va a poder brindar una solución, se les va a poder dar todas las nociones para que puedan iniciar un tratamiento, como mencionó la doctora, con la mayor cantidad de medidas de bioseguridad uh-huh. y entendiendo que esto día a día se actualiza y nos estamos poniendo también a la vanguardia de lo que día a día va apareciendo. Ahora, digamos, ¿cómo va el tema de la cultura del peruano en asistir a un médico odontológico? Es decir, ¿están asistiendo más seguido? Y si es eso, sí, ¿cada cuánto tiempo deberíamos visitar a un odontólogo? Bueno, al inicio, como te digo, cuando ya se pudo levantar las medidas de restricción y se incluyó dentro de las fases, ¿no?, de activación del gobierno, ciertamente se había generado una demanda alta de los pacientes debido básicamente al cierre de muchos consultorios, la implementación que estaba costando también en algunos lugares, uh-huh. ¿no?, y todo el tiempo que se ha mantenido uno confinado, que la población se ha mantenido confinada, ha devenido en un mayor aumento, sobre todo de casos de infecciones o de fracturas dentales. Incluso uh-huh. este nuevo estilo de vida que ahora involucra el uso de la mascarilla, ciertamente un poco más conciencia sobre otros problemas orales como son la inflamación de las encías y la mitosis, uh-huh. que también es un motivo de consulta muy frecuente en estos días, ¿no? El hecho de que tengamos la mascarilla y de cierta manera nos genera oler el aliento que algunas personas, debido a una nula higiene o una falta de higiene, se hace bastante molesto, ¿no? Ahora, los cuidados de este tipo suelen realizarse cada 6 meses, dependiendo, como te digo, también de otros factores, ¿no? Por ejemplo, prevalencia de lesiones de caries, enfermedad de las encías o cierta predisposición también a retener cálculo o una pobre higiene oral. Esa suma de factores pueden hacer que la visita al dentista pueda ser un poco más breve, ¿no? Cada 4 meses o cada 3 meses incluso. Muy bien, claro. Yo, como te digo, temas de eso, ¿no? Claro, es importante lo que tú indicas. Claro, hay que tomar en cuenta esos consejos porque a veces normalmente uno deja pasar, ¿no? Y entonces ahí vienen los problemas y al final de repente resulta siendo hasta más caro porque hay que hacer implantes, hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Cuánto se puede prevenir asistiendo al dentista cada cierto tiempo, como nos indica Leicester? Ahora, Sandra, el tema importante aquí es un poco resolver la duda de las personas que también nos escuchan en este momento y nos ven a través de Onda Digital Televisión. Existe un poco este tema de lo criollo, ¿no? Y a mí me duele un poco el diente, recurro de repente a cosas criollas que normalmente uno sabe que le puede ayudar en casa. Algunos me escriben por acá a través del WhatsApp, me dicen tomar agua fría, de repente por ahí, de repente clavito de olor. ¿Qué tanto ayuda esto? Si es verdad, es mentira, por favor, cuéntanos, por favor, porque hay gente que piensa que existe realmente la cura con esto, ¿no? Ajá. Ahí justo, ese es un tema muy importante. Sí,
Temas de dolor dental tienen distintos orígenes y tienen distintos comportamientos. Van a haber cuadros clínicos que efectivamente con el agua fría se resuelven, pero otros cuadros clínicos que con agua fría más bien se empeoran, se van a sentir más dolor. Y o sea, eso ya lo determinamos en la evaluación, ¿no? Pero mientras el paciente no ha acudido a la evaluación, básicamente es experimentar, ¿no? O te echas agua fría, si tuviste la suerte de que tu condición era que favorecía el agua fría a que solucione tu problema, ya se crea el mito, ¿no? Sí, agua fría. Y esa persona le recomienda a su vecino, a su hermano, otro. Sí, te duele la muela, échate agua fría. Y sucede de que a esta persona le sucedía, tenía un diagnóstico distinto, que más bien con agua fría no se iba. ¿Y qué sucede peor, no? Va a estar con más dolor. ¿Qué hacen? Ah, el clavito de dolor. De repente, el clavo de dolor sí tiene un efecto un poco como que de anestesiante, digamos. Sí, alivia un poco, pero definitivamente no nos va a resolver el problema, ¿no? Si tenemos un diente roto, un diente con una caries muy profunda, el clavito no me va a devolver la salud de ese dientecito. Definitivamente tiene que acudir a solicitar atención odontológica. Es importante lo que te indicas. Ahora, nos consultan también, ¿cuándo tengo que asistir a un dentista sintiéndome que no puedo tomar el agua fría? Siento dolores fuertes y no puedo tomar el agua fría, nos escriben. Claro, posiblemente es una persona que esté pasando por un cuadro de hipersensibilidad, que es lo que se llama, o que esté teniendo algún problema de una caries o una fractura que haya comprometido al nervio, ¿no? O sea, para encontrar la solución tenemos que saber la causa y eso, o sea, requiere de la evaluación de todas formas. De cada cuánto debemos acudir? Bueno, la recomendación es 2 veces al año, o sea, cada 6 meses, en personas sanas, pero ya personas que tienen antecedentes de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, son muy comunes las enfermedades, las infecciones en las encías, y muchos no lo sabemos, no lo saben, y por eso la recomendación es la indicación de cada cuánto hacerse las limpiezas, por ejemplo, es ya básicamente personalizada. En una persona sana se indica cada 6 meses, o sea, 2 veces. Pero en personas que ya tienen problemitas con las encías, ya no van a ser 2 veces, pueden ser más. Ya esa indicación suele ser en función a su propio estado, a su propio caso. Muy bien, nos preguntan Leicester, a ver, para que nos ayudes con esta pregunta. El tema de los brackets, qué tan doloroso es y qué tipo de brackets existen actualmente? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil de responder porque en verdad lo de la ortodoncia ha avanzado bastante el día de hoy y hay sistemas de brackets de muy baja presión que permiten hacer movimientos con una presión mucho más ligera de la que se podía hacer antes, ¿no? De manera de que, por ejemplo, tratamientos dolorosos que se ajustaban muy periódicamente ya han quedado bastante desfasados, ¿no? Actualmente hay sistemas, como te menciono, de baja fricción, con brackets, incluso con brackets metálicos de baja fricción, como son los autoligantes, que nos permiten hacer tratamientos en menos tiempo que antes, nos permiten hacerlos menos dolorosos, incluso en pacientes bastante jovencitos, pacientes adolescentes, pacientes niños, tratamientos rápidos, con muy poco dolor, casi nulo. Y en cuanto a la línea de brackets que ofrecemos en la clínica, tenemos, como te mencioné, brackets metálicos, que son los brackets clásicos, tenemos brackets cosméticos, personas que deseen que no se vean casi nada de esos dispositivos, tenemos también líneas de brackets cosméticos. Líneas de brackets autoligantes, como te mencioné, que son una línea de fuerzas muy leve, que le permiten al paciente obtener resultados muy rápido, tener resultados en poquísimo tiempo, con la menor cantidad de presión que se pueda ejercer y obteniendo una garantía en cuanto al tratamiento, ¿no? Ahora, también brindamos, por ejemplo, para niños de 18 años o cuando se detectan problemas incluso desde mucho más temprano, lo que es la ortopedia maxilar. Más allá de los brackets, que creo que todo el mundo los ha visto y los conoce, hay algunas disposiciones esqueléticas o algunos problemas, por ejemplo, la mandíbula cuando está muy sobresalida o todo lo contrario, cuando es muy pequeña, que en edades muy tempranas podememos intervenir como odontólogos a través de la ortopedia, generando mejoras en la apariencia especial del paciente y mejorándoles a futuro. De manera que no solo podemos intervenir en dientes, sino también mejorando, como te menciono, condiciones esqueléticas que el paciente los va a poder ver a futuro en cuanto a su perfil, en cuanto a una mejor armonía de sus estructuras, ¿no? Ahora,
En Tallinn brindamos tanto la especialidad de ortodoncia como la de ortopedia maxilar, dirigido a pacientes, en verdad, ya sea en tratamientos preventivos y correctivos. De manera que siempre es una buena razón para poder visitarnos y poder tener la tranquilidad de que no tenemos opción, no podemos tener la mayor que podamos buscar a través de los servicios personalizados que brindamos. Le dice, ¿cierto? ¿Todavía se están usando los brackets metálicos? ¿Se están usando actualmente todavía? Ciertamente es una línea de brackets más usados. Lo que sucede es que los brackets metálicos aportan ciertas ventajas. En cuanto, por ejemplo, te menciono una, ¿no? Los brackets estéticos tienden a tener un perfil mayor. ¿A qué me refiero? Suelen ser un poco más anchos que los brackets metálicos. Ajá. De manera de que llegan a ser un poquito más incómodos para los labios. Ahora, hay los brackets metálicos, hay unos que son incluso de ultra bajo perfil. De manera de que entre la zona en la que va el labio y la que se pega al bracket, hay un espacio muy reducido, de manera que el paciente no siente muy abultado el labio, le genera menos heridas, es mucho más amable para los tejidos de la boca, ¿no? Es por eso que los brackets metálicos siguen aún teniendo cierta acogida, dicho sea de paso, son los brackets más utilizados, ¿no? Ahora han aparecido también en línea de brackets metálicos y en línea de brackets estéticos, como te mencioné. Brackets autoligantes, son brackets que no llevan ligas, ¿ya? O sea, esos que comúnmente vemos en las fotos, en las imágenes de los pacientes, ¿no? Que son liguitas de colores que se colocan desde chiquitos, ¿ya? Hay una línea de brackets que no tienen ligas, todo lo contrario, sino que tienen unos sistemas de compuertas que permiten que cuando uno va a poder hacer los ajustes, colocando los alambres, etc., el paciente no necesita usar estas ligas, sino que este sistema de compuertas trabaja mediante un cierre. Hay de dos tipos, podemos tener cierres que son activos, cierres pasivos, que permiten ir acomodando los dientes, como te mencioné, incluso en un menor tiempo que el que otorgarían brackets convencionales, sean metálicos o sean estéticos, que es una revolución dentro de la ortodoncia, ya tiene bastante tiempo, ¿verdad?, desarrollándose, pero aún en el Perú estamos todavía promocionando este tipo de servicios, ¿no? Que son bastante buenos. Claro, interesante, interesante. Ahora, nos preguntan, a ver, vamos a darle una pregunta también porque nos puede ayudar el día de hoy, Sandra. Mi bebé va a cumplir 7 meses y le salieron dos dientes en la parte central inferior. ¿Cómo debería hacerle la limpieza? Nos cuentan, a ver. Ahí está, eso es muy importante y qué bueno que ya haya esa preocupación por los bebitos, porque generalmente muchos papás se confían, ¿no? Bueno, dientecitos de leche se van a caer, no me preocupo y estaríamos cometiendo un grave error. Respecto a la pregunta del bebé, bueno, está en la edad, ¿no? Que a partir en promedio 6 meses, 7 meses que empiezan a aparecer los dientecitos. Desde el momento que ya el bebé, la recomendación es que el bebé ya presenta dientecitos, ya no debemos realizar la limpieza de la boquita con gasa ni con esas, como unos dedales, unos dispositivos en forma de dedo que hay para limpiarles. Ya no, ya tenemos que cambiar por un cepillito. Hay cepillos para, según edades, ¿no? La cabecita en función a la edad. Tendríamos que buscar uno para la edad correspondiente. Y se realiza, bueno, son dos dientecitos, va a ser un poco sencillo, ¿no? Para la mamá, el papá poder realizar la limpieza. Y lo más importante es que si acostumbramos al bebé a ese hábito, pues, al principio puede ser en algunos niñitos, algunos bebés que no les guste, pero tratar de convertir eso en un hábito que les guste. Y de manera que cuando pasen evaluación por el odontólogo no sientan ese temor, ¿no? De que obviamente están invadiendo su espacio personal, que sería su boca. Y lo importante, ¿no? Mantenerle su boquita limpia. El tema de a esa edad todavía definitivamente la lactancia está presente, el consumo de lácteos, de leche está presente y es importante, ¿no? Para el desarrollo del niño, pero también las leches contiene azúcar y tiene digamos, es un agente causal de aparición de caries. O sea, lo importante es mantenerle la boquita limpia y lo elemental que para dormir esté con la boquita limpia también. ¿Por qué? Porque cuando dormimos disminuye la cantidad de saliva y en la saliva hay elementos protectores, digamos, ¿no? Que protegen, digamos, a los dientes. Imagínate, ¿no? Al dormir disminuye la cantidad de saliva, disminuye la protección y si a eso le agregamos que el dientecito está cochinito, o sea, estamos Claro, haciéndolo eso más es. vulnerable a la aparición de caries. Ahora, bueno. Y bueno, ya que le aparecieron sus dientecitos, también la recomendación
en todo caso llevarlo a la consulta, con, en este caso con el especialista o la especialista de odontopediatría para que le pueda dar en todo caso una evaluación más personalizada y las recomendaciones del caso, ¿no? Respecto a cómo cepillar, qué o qué algún otro hallazgo que pueda tener, recomendaciones que siempre hay, siempre son importantes. Es importante lo que tú indicas. Mira, ya la hora nos va ganando y no hemos resuelto muchas preguntas. Vamos a pedir las disculpas al público porque, como siempre, llegan las preguntas y la hora nos gana. En televisión el tiempo es corto. Vamos a resolver la última pregunta para que nos conteste Leicester. ¿Hasta cuándo se puede salvar un diente? Digamos, me están consultando, ante una ruptura de un diente, ¿existe la forma de poder salvarlo o de frente se va la extracción? Y por último, para que nos conteste Sandra. El tema de los brackets, ¿cuánto dura un tratamiento normalmente? Vamos a tratarlo de responder de forma puntual porque ahora nos va ganando. Normalmente para poder ver la evaluación de un diente que se ha fracturado o que está muy comprometido, que está muy destruido, solicitamos radiografías. Al sol de hoy hay procedimientos conservadores, como son la endodoncia, como son los procedimientos de recuperación de espacio biológico, que nos permiten incluso salvar piezas ampliamente destruidas, ¿no? Normalmente el indicativo principal para poder retirar un dientecito es que no hay alguna opción de rehabilitar. Y como te menciono, actualmente los procedimientos como son las endodoncias, como son los alargamientos de corona, recuperaciones de espacio, nos permiten salvar muchas piezas dentales que se ven altamente comprometidas, ¿no? Independientemente de las infecciones que pudieran presentar incluso. O sea que por lo general la primera vía de trabajo es la toma de una radiografía y a partir de ahí para un análisis más completo y brindarles la mayor garantía en cuanto a qué procedimiento es el que va a poder hacer que se preserve la pieza en boca. O si ya efectivamente se tiene que retirar, como te digo, también hay procedimientos que pueden reemplazarlo, como son los implantes dentales. Perfecto, a ver, Sandra, vamos con tu respuesta, por favor. El tema de los brackets, ¿cuánto puede durar un tratamiento de brackets? Tenemos un problema con tu audio, Sandra, no te escuchamos. Sandra, ¿nos escuchas? No, hay un problema con Sandra, con su audio, y tampoco no nos puede escuchar, creo, al parecer. Ha perdido un poco el contacto. A ver. No, no, no sé. No, no te escuchamos. No, no te escuchamos. Ha habido un problema ahí con tu audio. Vamos a ver si mejoramos ese tema. Mientras estamos todavía con Leicester para que nos pueda contar. Leicester, cuéntanos un poquito, por favor, en las redes sociales, números telefónicos, ¿cómo podemos ubicarlos? Claro, nos pueden encontrar en la página web de www.clinicadentality.com, también a través de los canales de Instagram, de Facebook como Dentality. Y para cualquier consulta, duda o separar alguna cita, tienen el número telefónico o también el WhatsApp, el 9404-00053. La doctora Sandra Cabello les responderá y les podrá absolver muchas de sus dudas. A su vez, también los canales están abiertos para cualquier consulta que puedan presentar, duda. Tienen los canales, se pueden comunicar con nosotros, que gustosos estaremos de poder canalizar cualquiera de sus problemas, de inquietudes. Ok, entonces vamos a repetir un número telefónico que también pueden tener, por favor, para que puedan coordinar las citas. Por supuesto, el 9404-00053. 53. Qué pena que hemos perdido el Y audio como te dije, a con. través de las redes sociales. Sí, continúa, continúa. Redes sociales también, A claro, ahí través de las está. redes sociales nos pueden encontrar como Claro, Dentality, las pueden ver como Clínica Sí, ahí Dentality está. o en nuestra página web como dentalityclinica.com. Bueno, nos vamos a despedir de Sandrita de todas maneras con señas, así que ha perdido su audio, no sé qué ha pasado, pero bueno, igual un gran, si nos escuchas, qué bueno, un gran abrazo entonces. Yo quiero felicitarlos porque están ustedes como siempre en primera línea, corriendo cierto peligro por atender a sus pacientes, porque estamos pasando por una pandemia y las personas tienen que saber valorar que los médicos, justamente la profesión que tienen, es muy importante para nuestra salud. Gracias por estar con nosotros, que sigan los éxitos, por favor, y cualquier cosita, nos estamos en contacto de todas maneras. A usted. Listo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, a ustedes, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.